Buenas, gente, estamos en Dishonored 2. Estoy abriendo el juego. Estaba. Lo había dejado parado y me iba bastante lagueado. He ido a cerrar algún programa en el administrador de tareas, pero se ha quedado el administrador de tareas pillado y cuando le he dado a cerrar, ha dicho: ha habido un problema en tu PC. Se ha puesto la pantalla azul esa rara y se me ha reiniciado el PC. Así que empiezo de nuevo. Llevaba un minuto, no llevaba más tampoco, ¿eh? O menos de un minuto. Pues estamos en el Gran Palacio, todavía no hemos llegado a él. Estamos en mitad de las calles, en una casa. Pero bueno, las calles están todas miradas, si no me equivoco. Teníamos que abrir una caja fuerte que, si no me equivoco, también estoy enfrente de ella. Y no sé si quedará alguna runa o algún talismán por esta zona, pero ya es irse para el palacio. ¿Dónde estoy? A ver, un segundo. Es que no sé si he cargado bien aquí, ¿eh? Sería esta, ¿no? 9 y 24. 9 y 20. Encima de la cama, ¿no? Supongo que era esta. Vale. No veo runas, no veo nada. En teoría creo que está todo mirado. Falta la caja fuerte esta. Que la combinación viene en un cuadro. Eso no lo he cogido, qué raro. Un segundito. No, no quería irme. Te he cagado. No quería irme. Pensé que me llevaba a otro sitio. Es que este guardado creo que no es el que yo he cargado, ¿eh? Vamos a volver. Hay que abrir la caja fuerte a ver qué hay. En teoría creo que no me queda nada más. Pero si me ha cargado bastante atrás, puede que haya más que limpiar, ¿eh? Vale, la clave estaba en un cuadro. De todas formas, la clave me la sé, pero quiero ver si la encuentro. No veo la clave, pero bueno, la clave es 1, 2, 3. Si no me equivoco, era 1, 2, 3. Sí. Tampoco hay gran cosa, ¿eh? Vale. Voy a mirar un segundito afuera. Por si quedase algo. Pero no debería. No, creo que está todo. Ah, pues entonces nos vamos. Podemos ir al Gran Palacio por esta puerta o por... o por el camino normal. Yo voy a ir por aquí, a ver si me dan un logro o algo. Y este ya sería... la penúltima misión. Que después de que me lleve... dos, tres capítulos, no lo sé, la verdad, porque no sé qué tan largo es. Pero bueno, es bastante más largo que el Dishonored 1, ¿eh? De momento, lo que llevo jugado, el juego mola, está guapo, pero el 1 es el 1. Mira, ahí tenemos tres talismanes y dos runas. Este es el palacio. O sea, lo esperaba un poquito más grande, ¿eh? O sea, comparas esto con Dunwall Tower ese, cuando ibas a por el Lord Regente, Dunwall Tower, o creo que se llamaba así, ¿no? Y se ve pequeñito eso, ¿eh? Bueno, por dentro a lo mejor es inmenso. Ahí hay un guardia. No, hay dos. Escucho a alguien roncar por aquí. Quiero subir aquí arriba, pero no sé por qué no me deja. Subimos aquí mismo.
¿Podría pillar el carruaje y subir en él para ir al palacio? Creo que no. Estaba pensando en... Bueno, sí, voy a gastar domino. Domino era el 9. El aire parece pesado. Cuesta llenar los pulmones. Los dos al suelo. No me gusta nada cómo suenan los faroles, ¿eh? Ya lo he dicho, creo, pero me recuerda un montón al sonido de las runas. A ver qué tenemos por aquí. Taxes, taxes, taxes. Por ahí nada. ¿Puedo subir aquí saltando? Creo que no. Bueno, puedo. Por aquí. Por aquí. Y ahí arriba no, no voy a llegar, ¿eh? No, ahí arriba no llego. Cuidado. Casi me mato, creo, ¿eh? Ah, no, no, vale. Vale, pues por aquí nada más. Echo de menos nadar. Se me daba bien, ¿sabes? Algunos dábamos clases. Supongo que esto será otro camino para llegar al palacio. Vale, dos allí. No lo sabía. Caray, has tenido muchos trabajos diferentes. Supongo. No añoro poner pescado en salmuera. Las manos en sal todo el día, la nariz sangrante. Espérate, vamos a probar una cosa. Si pillo a este y el otro se alerta, ¿conseguiste un... ¿se cae el agua o algo? No. No fastidies. Demuestra lo que vales. Hijo de puta, pensé que... Ataca. Luego limpio. ¡No! Pensé que iba a atacar con la espada, pero no. Este... ha muerto. Se lo han comido los pájaros estos. No, vamos a cargar para atrás. Estos dos son facilillos. Lo que pasa es que me preocupa el que está en el agua, porque no quiero que se caiga. Si se cae el agua, muere. Vamos a dejarles tontos y fuera. Las manos en sal todo el día, la nariz sangrando y el aire viciado. Ya es algo. Tiene algo. Ven conmigo. Reconfortante. Sí, es muy reconfortante. La pistola no la he usado nunca, creo. ¿Por aquí abajo tenemos algo? No, están todas las runas, están ya en el palacio. Tengo que usar más lo de... ¿esto? ¿Cómo se llamaba? Paso sombrío, creo, ¿no? Hay que usarlo más. Vale, ¿cómo coño llegamos para allá? Por aquí. Imagino que se podrá coger esto, ¿eh? Porque todo ese recorrido... andando. Coño, que no sube. Lo veo demasiado recorrido, ¿no? Cuidado porque creo que me puedo caer, ¿eh? Por arriba siempre es mejor. Estación del Gran Palacio. Más allá de su jaula de cal. Sí, el de Delilah. Es un civil y un guardia. El palacio. Quizá pueda encontrar otra forma de neutralizar al duque. No, en absoluto. Pero ¿cómo se sabe cuál es el duque? No recuerdo dónde encontraron. Por el vacío. Espera. Parece facilillo, ¿eh?
Hay otro guardia allí. No me deja subir a la cabeza, tío. El guiño es mucho mejor, ¿eh? Y esto creo que si bebía... Ah, no, pero tiene que ser de una fuente, no de una charca. ¿Sabes quién está de guardia en los aposentos del duque esta noche? ¿Quién? Mientras no sea yo, me da lo mismo. No suele ser divertido. No. Es peor. Si el duque o su doble, uno te manda matar a palos si cree que lo has mirado mal, y el otro es capaz de matarte de aburrimiento. Vale, vamos a hacer un F5. ¿Hay alguien? Ahí hay alguien que busca problemas. No fastidies. No, F4. No he visto ese de rojo. Siempre hay uno que se me escapa, que digo, coño, hay dos. Y siempre aparece otro más, que no he visto. Vale. Quería subir ahí arriba, pero no me deja. Si pasara algo por aquí, no tiene por qué ser un circo. Me bastaría algo interesante de vez en cuando. ¿Qué es eso? ¿Eh? Espera. ¿Veo visiones? Siento un vacío en mi interior. Ese no mira, el cabrón. ¿Veo visiones? Ahora. Bueno. Es como si estuviera mirando. Los tres al suelo. Coño, que hay otro allí. Eso es momento de dormir. ¿Este tiene algo? Mucho guardia aquí en la entrada, joder. ¿Esto qué? ¿Esto es una trampa, no, no? Hostia, ¿cómo ha cambiado esto, no? Con la mejora que he puesto. ¿Cómo? Tengo que guardarme un dardo, para el duque. Vale, yo creo que aquí vamos a seguir un orden. Así que vamos a empezar por aquí porque si no luego me lío. Es muy... bastante más oscuro este juego que el Dishonored 1 también, ¿eh? Espíritu de Delilah, vaya. Desfigurados. Claro, el otro catalejo se me pone cuando llevo un virote en la mano. Coño, que hay uno ahí. Joder, ¿de dónde coño ha salido ese? Está bastante bien custodiado, ¿eh? Coño, que hay máquinas. Parece que el duque tiene soldados mecánicos de Yendosh. Hay que ser bastante sigiloso. Espero que no sea nada malo. Si me quito este, en teoría no me va a ver nadie. Les dije que era demasiado delgado, que no duraría ni un día. A ver, podría hacer esto, pero me detectan. No llevo el... Es como si viviéramos en la era de las maravillas. Ni peste, ni guerra, ni impuestos, si conoces a la gente adecuada. Nuevas máquinas y nuevas ideas.
Hay un guardia allí. La anciana que vivía en el callejón de atrás de mi apartamento murió la otra noche. El origen. Me ha visto un perro. ¿En serio hay perros también aquí, macho? Mira que le da con la espada, pero nada, que no se quería morir. Es que si mato al perro me pueden oír, ¿eh? Sí, yo creo que va a ser mejor dejarse los dardos para perros y eso. Una noche que me desmeleno. Ahí hay alguien, ¿no? Está llenísimo de gente, tío. Yo no había visto tantos, ¿eh? Sobre todo no alertar a la máquina esa. La máquina va muy lento. Estado general. Y ese muerto ahí. Vale, la máquina ha detectado algo. ¿Que si sé leer? Pues claro que sé leer. ¿Se cree que soy idiota? Me sé todo el abecedario. Llevamos semanas tocando todos los pies. Y todo para entretener a una estatua. Me han dicho que el duque cree que la emperatriz de Laila le habla a través de la estatua. Bueno, si lo que pretende es llevar a cabo algún sortilegio de amor, lo está haciendo mal. Y yo no me siento los dedos. Esta camisa apesta. Creo que tengo otro uniforme. Reproducción para registro de detección. Esto indica que se está ejecutando el protocolo de búsqueda. Cambio de modo táctico. Es que la máquina no me la puedo quitar. Y creo que no tengo domino para tantos, ¿eh? Creo que son para uno, para dos. No, me he equivocado. Por suerte no me he caído. Reproducción para registro de detección. Vamos a mirar una cosa. A ver, el domino era para tres, creo. Para tres. Que serían llevamos semanas tocando uno, todos los días. Dos. ¿Y todo para entretener a una estatua? Me han dicho que el duque cree que la emperatriz de la Yala habla a través de la estatua. Bueno, si lo que pretende es llevar a cabo algún sortilegio de amor, lo está haciendo. Y yo no me siento los dedos. Esta reproducción indica detección sin y tres. Pillaré, yo creo que a esa del arpa. Esta máquina debería empezar a explorar. Dicen que podría haber alguien rondando. Un loco, un asesino o un ladrón. Qué suerte la mía. No, habrá sido un perro ladrando o algo así. Pero nos ha puesto a todos de los nervios. Esto indica que se está ejecutando el protocolo de búsqueda. No puedo ayudar. Esto es que hay una búsqueda en curso. ¿Qué? Ah, este está muerto, ¿no? Ah, no. ¡Soca! ¡Esto no es un escándalo! ¿Un cadáver? ¡Cuánta gente! ¡Alguien me proteja! ¡Déjame en paz! ¡Eso no está bien! Espera, voy. ¡Imposible! Imposible no. Hay un guardia allí. Me pregunto quién es. ¡No irás! ¡Apártate! ¡Deja espacio a la máquina! La máquina ha entrado en combate. ¡Hemos rodeado! ¡No quiero morir! ¡Reparación para protocolos de combate!
Opción para enemigo inequívoco. No, no, no. Cambio a modo táctico. ¿Qué está pasando aquí? Espérate. Aún no sé si cargar para atrás, ¿eh? Muéstrate y dime tu nombre. ¡Ostras! Activo descarga electrostática. Ha pasado aquí. No está. ¿Los he perdido? No. El soldado mecánico se encargue de ella. Yo no me corto. F4, anda. Hay muchísima gente aquí. Vale, ha sido en cuanto he cogido al de la mesa. ¿Quién me ha visto? El civil este, a lo mejor. Hay alguien que no se siente bien. El té muy caliente, el baño muy frío. Mi chaleco tiene una arruga. Si quieres tanta perfección, hazlo tú. Hay otro ahí. Pago mucho dinero para que estas cosas no sucedan. Vamos, no es momento de dormir. No fastidies. ¿Café? ¿A ti? ¡Piedad! Esta reproducción indica detección sin certeza. No me ha visto la máquina, ¿eh? Hostia. Coño, que viene una máquina por ahí. Ejecutando protocolo de búsqueda. Venga, pírate ya. A ver si se cansa de buscar. Espero que acepte mi traslado. Quiero un destino en otro barrio. Vamos a ver. Estado de transición. Fin de búsqueda. Aquí hay alguien. ¿Quién anda por ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Debe de ser agradable estar. Joder. Lo de bloquear y agarrarles está muy guapo también. Yo a veces dejo que me vean para eso. Lo que pasa es que tengo un contra. Debe de ser agradable estar en la nómina del duque. Porque tengo una penalización de espadas. Vamos, no es momento de dormir. Solo hay uno, ¿no? Veamos, ¿qué ha sido eso? Creo que vi a alguien justo aquí. Registremos la zona por si acaso. No registres, si no hace falta. Demuestra lo que vales. Con suerte será el asesino. Eres no irás a ninguna parte. F4, tío. Y ahora me sale otro. Pensé que estaba solo. A ver, esto puedo hacerlo más fácil con... Los dejo idiotizados y ya está, pero tampoco quiero abusar de eso. Suave.
Creo que... ¡La hostia! ¡Venga! ¿A qué esperas? Reproducción para registro de detección. Sabía fatal. No era una lamprea. Más bien algún molusco de guerra. Por ahí la he perdido. Sin problemas. ¿Pero qué? Es hora de reclamar la recompensa. Vas a ver cómo me gané los galones. ¿Así? Vale, el otro no me ha detectado. No me ha visto. Me has perdido rápido, cabrón. Vamos a ir por abajo primero. Ejecutando protocolo de búsqueda. ¿Tú que apele o su doble? Han dicho que el doble fumaba, No te lo tomes tan a mal, no es cuestión de mérito. El círculo de confianza está repleto de las mascotas del duque. Lambebotas. Al menos no soy uno de ellos. Exacto, y piénsalo. Me han visto. ¿Cómo voy a confiar? ¡Márchate! ¡Socorro! ¡Guarda! ¡Guardas! ¡Ayuda! Echemos un vistazo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el cabrón este? Tú no eras. ¿Eh? ¿Qué? ¡Socorro! ¡Que alguien me ¿era ayude! Este? ¡Que alguien me proteja! Sí, por ahí te crees que vas a entrar. Voy a saco, pero no ha muerto nadie, ¿Algún problema en esta parte de la ciudad? La verdad. Hijo de puta. No le veía. Vale, pues esto en teoría está mirado. Runas y tal para más adelante. Coño, que hay un guardia ahí. Y creo que hay otro enfrente. Sí. ¿Me verá? Alguien me ha visto, pero lo he perdido. Tres horas más. Inactiva. Reenfocando lente. El Duque Abele, espero que no sea este. El peor destino del mundo. Nunca pasa nada. Vamos a hablar con este. Hijo de puta. ¿Quién coño me ha pegado? No sé qué ha pasado ahí. No sé qué ha pasado ahí, la verdad. Yo diría que es el duque verdadero. Esa no está mosqueada. ¿Y el duque por qué sí? Porque hay uno ahí muerto. Yo a ese no le he matado, Vaya cara. Bueno, vale, es que hay una máquina ahí, coño. A la emperatriz será idiota. Aumenta la temperatura del demonio.
Espero que sea el doble. Creo que es el duque, ¿eh? Es el duque. Duque Luca Vele. ¿Qué pone? Identifica y habla con él. No, vamos a cargar más para atrás. A ver, vamos a cargar. Hostia, el último que puedo es este. Y aquí creo que ya el duque estaba mosqueado. Lo mismo debe ir primero a otro lado, ¿eh? Coño, me ven la lámpara. Antes me subí y no ha habido problema, macho. Antes me subí y no había problema ahí. Uf, es que pone que hable con el duque. Sería interesante ver lo que me tiene que decir. Pero no sé si va a ser posible ya. Soy el hombre que buscas, te lo juro. ¿Por qué no me hablas? No lo hagas, no tengo nada, nada que sea mío. ¿Eres el duque o no eres el duque? A ver, mírame la cara, cabrón. Bueno, a ver qué talismán me han dado. Habrá que destruir algunos, ¿eh? Sí, vamos a crear un talismán. Acróbata destruido. Remolino también. La salud se regenera al usar visión tenebrosa. No está mal. Y vamos a crear uno. Remolino. Acróbata. Destello restaurador. Y cóctel caliente. A ver la corrupción. El rayo del virote incendiario es un poco menor, me da igual. Es la hostia poder tener en un solo talismán cuatro. De momento le dejo ahí porque parece que no me deja hablar con él, así que... Vale, aquí había dos. Que si no me equivoco son los de la piscina, ¿no? Ah, no, a estos los pillé ya.
Vale, no se ve muy grande el palacio este. La parte izquierda de abajo está mirada. Se me hace raro que ese sea el duque. ¿Por qué hay gente muerta por ahí de vez en cuando? Yo a esa de allí no la he tocado, ¿eh? Estos serán las cocinas, imagino. Solo personal. Siempre tuve la esperanza de ver las demás islas. Y dicen que en Tibio se cobra el doble que aquí. Que me ve. Semanas vomitando galletas saladas en un barco solo para helarnos el culo en algún puerto del norte. Además, en Karnaca ganamos más con las tasas improvisadas. Pues no, me he equivocado. Lo que tenemos aquí está bien. Pero piensa. ¿Eh? ¿Qué es eso? Oye, pues está muy cheto esto de la hipnosis, ¿eh? Cheto no, chetísimo. Pone que por aquí hay una runa o talismán. Abre el corazón. Arriba hay un talismán. ¿Y esto? Quita ya, hostia. Talismán para allá. ¿Y este está durmiendo o...? Gargantas cortadas y decapitaciones por toda la manga. Abundancia para los nuestros y hambre para los pueblos. Y ahora todos están llenos de corralía. O incluso la emperatriz. Seguir con lo mismo, pero más. Fornica. No me ha visto, ¿no? Y tanto que sí. No te conozco. La gente normal no se tapa la cara a menos que esté tramando. Será mejor. ¡Socorro! Al suelo tú también. Sangre amarga. A ver esto qué hace. Cualquito. Este, ¿no? Sangre amarga. Las moscas se atacan a una distancia menor. Nah, esto me da igual. A ver, está bien llevarlo, pero cuando combine más. Dardo anestésico. Aquí no hay nada más, aparte de... del puterío este. Piensa lo que quieras. Se acerca la hora del castigo. Dale a papaíto lo que quiere. Esto me recuerda... Puedes apostar por ello. Donde los Pendleton, ¿no? El puticlub ese que había. Hostia, que de gente ahí. Te he avisado. Voy a pedir ayuda. ¡Guarda! ¿Sí, ¡Voy a echar un dedo! ¡Socorro, que alguien me ayude! ¡Cállate! ¿Quién eres? ¿Dónde crees que vas? ¡Déjalo marchar! ¡Esperad, no te servirá! ¡Te hemos rodeado! F4, anda. Nah, hay que volver a esta gente de gilipollas. Y a los otros igual. Lo que pasa es que los otros son cuatro. Se acerca la hora del castigo. Portaos bien conmigo.
Son cuatro. Es un poco putada eso, ¿eh? Necesito ganar una, venga. La gente normal no se tapa la cara, menos que esté tramando algo. Veo. ¿Qué es eso? Parece familiar. Qué vergüenza. Ahora que lo pienso, es una... Esto si le pego desaparece, parece, ¿no? No. ¿Me han visto? Sí, ¿no? ¡Guardas! ¡Ayuda! Incluso cuando se alertan se quedan gilipollas con esto. Vale, quedan los cuatro de ahí. Coño, pues había uno inconsciente ahí. ¿Y ese? ¿Dónde te has lanzado? ¿Has visto algo? ¿Te encuentras bien? ¿Te pasa algo? ¿Dónde te has metido? Casi me ve el hijo puta. Le va a ver, ¿no? O ya la habéis visto antes. Solo se me ocurre esto. Creo que vi a alguien justo aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Un cadáver aquí? Toma eso. ¿Qué? ¿Qué el soldado te... Mierda. Que me pierda. ¡Venga! Sé que estás en alguna parte. Sí. Activo descarga electrostática. Aparte. Al final no te has ido. ¿Me estás esperando? ¿Este no era el que estaba inconsciente aquí? Creo que se ha levantado al estar inconsciente. Esto está lleno de monedas, esto. Veo a alguien por ahí. La mejor zona de la ciudad. Coño, que viene. ¿Qué? Mierda. Para protocolos de combate. No puedes. Hay veces que no te deja guardar. ¿Por qué no? Activo descarga electrostática. ¡Apártate! Coño, que está ahí. Espacio a la máquina. Cambio a modo táctico alternativo. ¿Quieres pasar, tío? Refrigeración. Pues nada. A ver si podemos terminar de limpiar. Estamos... Vale, aquí. Iba a abrir uno la puerta ahí. ¿Un cadáver? ¿Aquí? Esto indica que se... La máquina ha entrado... ¿Qué? ¡El vacío! ¿Qué? La máquina ha perdido el objetivo. Buenas tardes, señora. ¿Qué tal? Echando el cigarrito, ¿no? Que viene la máquina.
favor. ¡No quiero morir! ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué? ¡Alto! No quiero morir, pero si yo no mato a nadie, tío. Luego lim... Has matado a tu compañero, me parece. ¿No? Ah, no. No lo ha matado. Vale, ¿qué queda por mirar aquí? Porque por ahí está todo mirado. Por aquí también. Toda la familia murió por... Hay un ascensor ahí. Falta el centro por abajo. Esto también estaba. Espérate, esta zona es... Sí, es la misma. Y hay un montón de pasta por aquí. ¿Dónde están las máquinas estas? Vale, podemos ir. ¿La ropa? Espero que sí. ¿Dónde coño? ¿Quién coño está hablando? Hedor. Cuanto menos te lo esperas. Me da igual lo que esté pasando. Yo voy a concentrarme en mis obligaciones. Creo que suenan... La tía creo que está arriba y el otro abajo, me parece. A ver, vamos a ir por aquí, por el centro. Hay un ascensor ahí, creo que también. Una puta máquina, tío. ¿Cómo coño me ha visto? ¿En serio? O sea, estaba mirando, tío, y justo ha ido a abrir la puerta. Estos usan hacks, ¿eh? La máquina ha entrado en combate. ¿Qué está pasando aquí? Soy más rápido que tú, máquina. Mira, ese ni se ha enterado. Yo voy a concentrarme en mis obligaciones. Yo no quiero morir. ¿Y eso? Coño, la otra ha aparecido de la nada. Os vais a cagar. Y hay que ser sádico para hacer eso. Veo visiones. Espérate, estos están agilipollados. Te estaba esperando. Vaya hostia se ha dado esa. Parece... ¿Me estás esperando? Oye, ¿por qué no os habéis quedado acá vosotros? Este está muerto. Ladrón de fruta. Ese es el ladrón de la fruta. Por robar fruta... Le ha pasado eso. ¿A quién manda huevos? Si tuvieran que hacerme a mí eso por robar fruta aquí, joder, estaría más muerto. ¿Y esta? Vale, esta se ha pegado una hostia, pero no ha muerto. Me dice que esté al... Espero que no sea nada malo. Quizá no sea nada. ¿Alguien que busca? ¿Que busca qué? Tú cáete y duérmete. Aquí ya he estado. Sí, es donde quité la máquina. ¿Por aquí abajo? Podría pasarme horas y horas mirando la bahía.
No verás ninguna ballena tan al sur. Prefieren aguas más frías y profundas. La no gente... sé qué buscas, pero... ¡Déjame en paz! No, si no te estoy tocando, pero te vas a caer. Está todo guapo, ¿eh? Cuando se caen los otros, macho. Podría ser un santuario esto. Bueno, gente, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Llevo bastante. Para el siguiente yo creo que terminaremos de mirar el Gran Palacio y a ver qué pasa con el duque este. En teoría está KO ahora mismo, pero creo que se puede hacer algo mejor con él. Así que ya lo veremos. Nos vemos en el próximo.